vamos a pasar de la ecuación general a la ecuación canónica de la elipse. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agrupar los que tienen x, los que tienen y, y el término independiente. Entonces queda 4x a la 2 menos 8x, y dejamos un espacio para completar el trinomio cuadrado perfecto, más 25 y a la 2 más 200 y, y dejamos un espacio para completar este trinomio cuadrado perfecto, más 304, dejamos dos espacios para completar, igual a 0. Entonces aquí vamos a completar este trinomio cuadrado perfecto. Entonces la raíz del primero, dos veces la raíz del primero por un número, y me debe dar 8. Entonces 2 por 2, 4. Para que me quede 8, multiplico por 2 y lo ubico aquí como 2 a la 2, o sea 4, más 4 y menos 4. Entonces ya completamos el primer trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos a completar el siguiente, dos veces la raíz del primero por la raíz del tercero, y me debe dar 200. 2 por 5 me quedaría 10, haría falta multiplicar por 20 para que me diera 200. Aquí lo coloco al cuadrado y me queda 400, más 400 menos 400. Entonces ya tenemos completos los trinomios cuadrados perfectos. Ahora este trinomio cuadrado perfecto lo podemos factorizar con un factor común antes de. Entonces decimos que 4, que multiplica a x a la 2 menos 2x más 1, y sigue siendo un trinomio cuadrado perfecto, más puedo sacar el 5 como factor común, entonces el 25, entonces me quedaría y a la 2 más 8y más 16. ¿Ves? Tengo otro trinomio cuadrado perfecto, y hacemos esta operación. Entonces esta operación, 304 menos 4 me queda 300, menos 400 me quedaría menos 100. Pasándolo al otro lado del igual, me quedaría igual a 100. Ahora sí, factorizo el trinomio cuadrado perfecto, me quedaría 4, que multiplica a x, este signo, menos 1 a la 2, más 25, que multiplica raíz del primero, y, este signo, y raíz de 16 a la 2, es igual a 100. Ya nos vamos acercando a la ecuación canónica. Vamos a dividir todo, vamos a dividirlo por 100. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 100, 25. 25 de 25, 1. 25 de 100, 4. Y 100 dividido 100 me quedaría 1. Quiere decir que me va a quedar x menos 1 a la 2 sobre 25, más y más 4 a la 2 sobre 4, y todo eso igual a 1. Aquí tenemos la ecuación de esta elipse.